que los clientes desahuciados no tengan que seguir pagando las cuotas de la hipoteca de una vivienda una vez esta haya sido subastada. Es una de las propuestas a debate hoy en el seno de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha reunido en la capital gasteiztarra. Su presidente, Pedro Castro, ha asegurado que se pedirá al Gobierno de Madrid que elabore una normativa para que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda. Generan situaciones tremendamente duras. Imaginaos una familia en la que tiene que dejar el piso y si no puede pagar el piso, ¿cómo va a poder seguir pagando esa hipoteca y al mismo tiempo tiene que pagar el alquiler de otra donde va a ir a vivir, ¿no? Por lo tanto, nos parecía a los alcaldes una situación difícil. Sin embargo, el primer edil gasteiztarra, que actuaba hoy como anfitrión, ha acogido con prudencia la propuesta. Ha asegurado que el sistema espanta a cualquiera, pero sospecha que una medida así cerraría, más si cabe, el grifo hipotecario. Que no se provoque, es decir, que tengamos cuidado a la hora de no provocar la reacción de que ahora mismo que está muy cerrado el grifo de las entidades financieras y de las cajas para el otorgamiento de créditos, que no sumemos una nueva condición que evite que se muevan los recursos económicos, que yo creo que esto también es un interés general. Flexibilizar la ordenanza de veladores tras la aprobación de la ley antitabaco es otra de las propuestas que esta asociación, que agrupa a más de 8.000 ayuntamientos, ha sometido hoy a debate. Además, se ha hablado de la calidad del aire y de las ordenanzas de tráfico. Al respecto, la FEMP llegaba con una propuesta bajo el brazo: permitir que en aceras de más de 3 metros puedan convivir peatones y bicicletas. Por último, han pedido un pacto de Estado relacionado con las políticas de empleo. En esa línea, Castro ha recordado que los ayuntamientos han invertido en esta cuestión casi 600 millones de euros sin tener ni la competencia ni subvenciones. Que sentasen en una misma mesa a empresarios, a sindicatos, a entidades financieras que llevan, por cierto, más de 2 años de vacaciones y que yo creo que es bueno que se sienten y vean por dónde va la realidad del país. Y la realidad del país es que las pequeñas y medianas empresas necesitan ayuda económica y que, por lo tanto, quienes las tienen que dar son las entidades financieras. Y ha lanzado un mensaje directo a las comunidades de Madrid y Valencia, que ha asegurado son las únicas que no han puesto en marcha estas políticas activas de empleo.